Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus dos exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscina, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. El descanso es lo primero. Por eso en Plus Sofá le ofrecemos todo lo que necesita para su comodidad y bienestar. Diseñamos y fabricamos a medida, ofreciendo en casa uno de nuestros productos, la mayor calidad en materiales y acabados. En Plus Sofá podrá encontrar una amplia gama de artículos en colchones, canapés, butaca relax, chaiselong o rinconeras. ¿Por qué gastar más? En Plus Sofá, ahorre comprando calidad. Una vieja Remington, un capote, tinta y seda, un nido de versos debajo de la montera que no permiten dejar de escribir ni cortarse la coleta. Antonio, ¿antes torero o escritor? Aprendí de todo. Buenas noches. Está oliendo azar en las calles de Linares y casi, si ponemos la oreja, se pueden escuchar los ensayos de los trompeteros del Nazareno. Hoy echamos de menos a nuestro compañero Federico, pero recuperamos al ariete y goleador Mateo Villarrubia. Buenas noches. Buenas noches, Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantado porque tenemos otro programa gourmet. Totalmente. Nada más y nada menos que con mi querido amigo y matador de toro y pedazo de torerazo, Antonio José Lorite. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Encantadísimo de estar con vosotros. Muy bien. Pues, oye, la otra noche, no sé si fue el lunes o el martes, escuché ya a los trompeteros del Nazareno por el paseo, haciendo su ensayo. Pues sabéis que creo que hay, no sé si eso estará regulado, pero creo que cada día van ensayando en un barrio distinto de Linares. Eso me encanta. Pero ¿por no molestar o para que todo el mundo se empape? No, para que todo el mundo sepa que los trompeteros nacionales andan por ahí. Vale, 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 me gusta. Bueno, pues sacamos pañuelo blanco después de esta pincelada cofrade y arrancamos con una persona que tiene mucho que contarnos, porque tiene muchas vivencias, porque es un torero al que nosotros admiramos muchísimo, pero además tiene un montón de facetas más que enseñarnos. Vamos a empezar y nos vamos a centrar fundamentalmente en la taurina, en la torera. Antonio José, una persona de Linares con 42 años, nos remontamos unos cuantos por aquellos años 2000 quizás, cuando empezaste a mamar el tema del toro. ¿Cómo arrancó tu carrera y tus inquietudes? Bastante antes, un poquito antes del año 2000, claro. Yo empecé a torear muy pronto, cuando era un niño. Y pues tendría 10 años cuando me pongo delante de una becerra por primera vez. Y mi primer novillo en público lo mato con 11 años, en el año 94. Además, tampoco tiene antecedentes taurinos, ¿no? Si no estoy equivocado. No tengo antecedentes taurinos, yo soy el primer torero de mi familia. Y bueno, mi padre era aficionado, pero nada de profesional, nada. Y bueno, pues ya te digo que empecé muy pronto y recuerdo aquella época con mucho cariño. Yo tenía 11 años cuando debutó. ¿Dónde fue? En Martos. En Martos. Festival con figuras del toreo y se armó un revuelo tremendo. Sí. Yo tenía 11 años, resulta que el primer festival me pone a torear Juan Hidalgo, el dueño y empresario de la Plaza de Toros de Marto,
y Paco Bautista, que eran los que organizaban aquel uh-huh. festival. Y claro, pues me pusieron al lado de Palomo Linares, de Espartaco, de Enrique Ponce, del Cordobés, de cartel. A caballo los hermanos Peralta, Fernando Cámara, toda figura del toreo. Se llenó la plaza, cartel de 9 billetes, y le corté un rabo a un novillo de Enrique Ponce. Qué bien, he visto algunas fotos por ahí. A partir de ahí, pues se arma un revuelo tremendo, y la verdad que la primera etapa de mi carrera taurina, la becerrista, novillero sin picadores, fue muy bonita. Por eso donde pude torear mucho y pero, un recuerdo tremendo. Pero supongo que antes de empezar y presentarte en Marto, de niño, como no sé, ¿de dónde sacas esa influencia o ese veneno? ¿Dónde te pica? Pues mira, mi padre tenía en casa revistas taurinas, tenía bastante, coleccionaba en su época de aficionado, pues del Ruedo, el Dígame y todas esas cosas. Yo los veía, pero no le prestaba mucha atención. El caso es que había un armario empotrado en una terraza que teníamos, que se guardaban trastos, que era un poco como un trastero. El cajón de esas tres. Y yo ahí guardaba mis Playmobil, mis cosas. Y un día, me tropiezo que tiene un trapo rojo, o sea, era una muleta que José Fuentes le había regalado a mi padre hacía tiempo. Y una reliquia, ahí, toda una reliquia. Claro, estaba ahí como mi padre pues, de su época de juventud, pues, tenía sus periódicos taurinos, sus revistas. Y yo abro la muleta, José Fuentes, ¿y este hombre quién es? Tenía yo pues, 8 o 9 años. Estaba buscando los Playmobil cuando me encuentro con la muleta y me impresionó mucho el olor, las manchas de sangre seca, el tiempo, olía a que ahí habían pasado cosas. Y entonces pues me preocupo ya de eso y me lleva a la revista de toro y a partir de ahí pues ya está. Pero luego después fue todo muy rápido porque en mi vida de torero siempre ha pasado así. Es decir, cuando yo llego a Martos con 11 años y mato el primer novillo, realmente el primer novillo que mato. Yo no me he cogido una espada de matar en mi vida. Madre mía. Nunca. Y me acuerdo que era una espada que me habían prestado, muy larga, que me resultaba muy difícil. Le pegué una estoca al novillo y estaba bien colocada la espada, pero salía por abajo, pero por lo larga que era la espada. Era la primera vez de todo, era de todo. Y ya digo, la primera vez con la figura. No ha habido nunca un calentamiento, una preparación que yo pueda decir. Empiezo, descubro la muleta de José Fuentes, voy al campo 4, 5, 6 veces a la tapia. ¿Y te vistas de corto? Y directamente. ¿Era un niño muy echado para adelante? ¿Cómo era como niño? Pues era no creo que fuera por echar para adelante, simplemente para mí era como un juego. Y pasó y ya está. Tampoco te puedo decir que yo fuese consciente. Voy a hacer esto tal, o analizase las cosas o dijese yo quiero ser torero, ¿no? Esa solemnidad que ¿cuándo quiero ser torero? Yo no recuerdo un día de decir quiero ser torero simplemente. Es más, casi no tengo recuerdo de antes de querer ser torero. Cuando me preguntan ¿cuándo empezaste a querer ser torero? Digo, siempre he querido ser torero, siempre no tengo. Fíjate que nosotros lo hemos comentado en algunas ocasiones el tema de jugar al toro. Es decir, en algunos de los programas que llevamos, es verdad que con algunos profesionales estamos comentando lo importante de para hacer llegar al toro al niño, claro. Lo fundamental es que juegue al toro. Es decir, claro. No se le meta la idea de que hay que ser torero, llegarán, no llegarán, da igual, pero jugar al toro. Y has vuelto a utilizar esa expresión. Lo que pasa es que tu juego fue... Con el toro de verdad. Con el toro de verdad. Vaya. Sí. Además, fíjate, la primera vez que yo toreo en público realmente no es esa vez, porque ese festival es en junio, el 16 de junio del 94. Pero unos meses antes, en diciembre del 93, ya había toreado yo un festival en Marto, también de la mano de Paco Bautista y Juan Hidalgo. Es lo que yo había leído de ti. No me habían dejado matar el novillo. Entonces, 3 o 4 días antes del festival, echaron para atrás todo y dijeron, bueno, pues si no puede matar un novillo, que toree una becerra. Y yo toreé una becerra, en vez de matar un novillo. El cartel fue José Fuentes, Manili, José Antonio Campuzano, es decir, también con figuras del toreo. Y yo, pues después, en último lugar, toreé una becerra. Luego, a los pocos meses, ya sí me dejaron. No sé cómo se la apañó Paco Bautista, no sé cómo se la apañó Juan Hidalgo, pero yo sé que ya maté un novillo. Digo, y eso sí me chocó. Digo, si hace 6 meses no podía y ahora sí puedo. En fin. Lo que entiendo es que entonces, en esos dos festivales, entras por Paco Bautista. Sí, totalmente. A mí el que me abre la puerta... ¿Cuál es tu Paco unión? Bautista y Juan Hidalgo. Es fundamental, porque por aquello entonces ellos montaban muchas cositas juntos, estaban trabajando mucho en la Plaza de Toros de Marto, se dieron varios festivales, y después de esos dos festivales volví a torear en Marto otros 2 o 3 festivales más, así también de esa categoría.
Yo, la puerta se me abre gracias a Paco Bautista y Juan Hidalgo. ¿Pero cómo llega a ellos? ¿O ellos llegan a ti? ¿Cómo es? Bueno, pues en aquel momento, bueno, hace ya mucho tiempo y no te puedo decir exactamente cómo se dieron las cosas, pero sé que cuando yo empiezo a ir al campo, empiezo a torear en tentaderos de ir de aficionado y tal, pues yo vi que se armó un revuelo y todo el mundo, pues Paco Bautista, Juan Hidalgo, Enrique Jiménez, Paco Haro, toda la gente, Pepe Luis Díaz, todo el mundo del toro de por aquí, pues empezó y de repente pues uno te acompañaba al campo, otro te arreglaba un tentadero, que todo el mundo se echó un cable y ayudó. Entonces yo recuerdo eso, que sucedió todo muy rápido, que pasé de hacer unos cuantos tentaderos de tapia a presentarme con la becerra esta que digo, luego ya al festival y luego ya a partir de ahí todo. Oye, me va a permitir Paco y Antonio, ahora que has dicho de Paco Haro, Paquito Haro, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a mi amigo Miguel Montes, que he recordado que el sábado pasado estuvieron de tentadero precisamente en Guarromán, en la casa de Paco Haro. Sé que es un buen seguidor de nuestro programa. En cuanto a él es posible sus quehaceres profesionales dentro del mundo de veterinario y quiero aprovechar para mandarle un abrazo. Por supuesto que sí. Este inciso. Y además, pero muchas ganas de tenerlo por aquí. Sí, sí, yo a Miguel ya lo he invitado y Miguel Montes estoy deseando que venga un día a estar con nosotros. Antonio, ¿en aquella época no pasaste por ninguna escuela taurina? ¿Cómo fue un poco tu formación? Sí, pasé. ¿O quién te enseñaba? Pues mira, yo le debo mucho a Pepe Luis Díaz, porque Pepe Luis Díaz al principio incluso llegó a torear conmigo. Era su última etapa en activo. Y toreó muchas novilladas en picadores conmigo. Pepe Luis era un hombre que sí que me prestó mucha atención y lo recuerdo de venir desde su trabajo e ir a la Plaza de Toros por las tardes. Yo salía del colegio y yo me llevaba el capote y la muleta al colegio, aquí a la Inmaculada Concepción. ¿A la Josefina? A la Josefina. Entonces yo me llevaba con mi atillo, que más de una bronca me llevé. ¡Qué bueno! Y entonces yo salía de por las tardes de las clases. Iba corriendo para la plaza y luego ya Pepe Luis y nos encontrábamos y el hombre dedicaba mucho tiempo a ayudarme, a entrenarme, me decía por aquí, por allí, en fin, me enseñó, me dio unos consejos muy valiosos y luego me acompañó de banderillero las primeras becerradas, las primeras novilladas. A partir de esto de marzo, empiezo a torear, Enrique Jiménez junto con Paco Haro y tal, me dan una serie de oportunidades de salir de por aquí de la provincia, me llevan a Segovia, a Madrid, a Ávila, a todos esos pueblos de Castilla, y ahí conocemos a Ricardo Muñoz, que es un ganadero y empresario de Segovia, Carbonero el Mayor, que me apodera. O sea, digamos que Enrique me echa una mano, junto con Paco Haro, Paco Bautista, Juan Hidalgo. Te refieres a Enrique Jiménez, ¿no? Sí, me echan una mano en ese primer año. Pero a partir de ese primer año, el que me apodera es Ricardo Muñoz. Y me lleva a su casa, a su ganadería. Está en Segovia. Entonces yo terminaba el curso del colegio, yo era un niño. Y me iba a pasar todos los veranos a Segovia, allí a su finca. Y con el tiempo, después de un año o dos, me apuntaron a la Escuela Taurina del Espinar, Segovia. Pero entonces no estaban las escuelas como están ahora. ¿Cómo están ahora? Había menos escuelas, era más raro. Por ejemplo, yo vivía en Carbonero el Mayor. Y nosotros teníamos que hacer casi 100 kilómetros todos los días para ir a la escuela, o dos o tres días en semana. Había esa escuela en toda la provincia de Segovia, ahora hay escuelas por todos lados. Pero era otra y alternábamos, toreábamos con la escuela, lo que se podía torear con la escuela, y luego toreábamos mucho sin escuela, las novilladas sin caballo. El mercado de las novilladas sin caballo, digamos. Que a ti no te fue mal, ¿eh? No, para nada. Toreaste bastante, ¿no? Yo sin caballo, desde que mato el primer novillo hasta que debuto con caballo, pues yo creo que andaría cerca de los 100 festejos, sin caballo, entre becerradas, novilladas sin caballo. Eso hoy en día, o tienes la cartera muy bien preparada, es que incluso, o prácticamente, Paco, incluso con las escuelas taurinas te puedes montar, sacando cabeza, 15, 20 novilladas antes de presentarte con caballo. Es que el mundo del que yo estoy hablando ya no existe. Estamos hablando del año 94, 95, 96... Estamos hablando del fin de siglo, del cambio de siglo, y con el cambio de siglo se quedaron muchas cosas ahí. Y entonces, tanto el toreo como la vida ha cambiado mucho. Eso es impensable, entre otras cosas, porque ya no existe la novillada sin caballos. Ahora es todo clases prácticas, novilladas sin caballos para un certamen de una escuela. Si hoy alguien no está en una escuela de taurina, es imposible. Ha desaparecido, salvo excepciones,
sí. una feria que diga, pues vamos a hacer algo, una novilla sin caballos, pero eso ha desaparecido. Antes no, antes había un circuito de novilladas sin caballos. Y si un torero, un novillero andaba bien o tenía o le podía las novilladas, que además solían ser novilladas fuertes, pues toreabas. Y toreabas mucho y te pagaban tus gastos e incluso a veces pues, te podía quedar algo. Y era un circuito donde los toreros nos curtíamos de otra manera. Sí. Llegaba al debut con caballo, pero ya había matado unas cuantas novillas sin picar. Y llegabas preparado y llegabas... Y ya te digo, siempre y cuando... pudieras con esas novilladas y digamos que también fomentaba un poco el talento en el sentido de que el que funcionaba... Y la competencia. Camina, claro, la competencia, el que cortaba la oreja y el que tenía capacidad... Repetía. Iba, además, porque el empresario le interesaba, este torero me mata la novillada fuerte. La gente sabe de los pueblos, ay, se cortó de oreja en el pueblo de al lado. No, no, no. Al final te hacía un nombrecito, sin picadores. Eso ha desaparecido, eso ya no existe. Yo no sé si me va a permitir, Antonio... un término, pero yo te estaba oyendo y mi cabeza se ha ido a un adjetivo. Parece que estaba relatando lo bohemio del toro. O sea, lo bohemio de lo antiguo del toro. O sea, no hemos convertido todo esto en mucho mercantilismo, no deja de ser taurino, no seguir, o seguir jugando la vida delante de dos pitones, pero al final todo está pasando por el tamizado de una empresa. A nivel de apoderamiento, a nivel... Y él está relatando lo bohemio. Otros tiempos. Yo tuve la suerte... Hombre, yo soy muy joven, pero he tenido la suerte de que la última etapa esta de la que estamos hablando, esa última, pues me pilló. O sea, yo he tenido la suerte de poder ir al campo de aficionado siendo un niño y encontrarte tentando a Curro Vázquez, encontrarte a José Fuentes, a Palomo, que decía, Splash. Tenía la suerte de vivir en lo que eran los tentaderos antes, lo que era la tapia, lo que era el tener que orientarte del campo, de estar en el sitio a la hora. Oye, pues pásate sí. por aquí y a ver si pilla onda del tentadero y sé lo que es un embarque, sé lo que te manden a hacer la tapia. Resulta que no había tentadero ahí, que había en otro sitio y estaban equivocados. El toreo antes era distinto, pero es que la vida antes era diferente. Ahora... simplemente no es ni mejor ni peor, ha cambiado todo. Y, ya está. Y para un chaval que empiece, pues seguramente lo tenga más fácil con el tema de la escuela, en un sentido lo tiene más fácil, pero evidentemente le está restando pues, la esencia de hacerte claro. torero. Y una formación más natural, más auténtica, ¿verdad? Exactamente, le estás quitando eso. El mamar eso, uh-huh. el mamar la tauromaquia como era antes, pues se ha perdido. No digo que sea ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Simplemente que es otro mundo y otra forma de hacer las cosas. Y de ahí saltas pegas el salto con caballo. Y debutas nada menos sí. que con el Fandi, ¿no? De con compañero de cartel. Y Curro Martínez, en Rute, una novillada Astolfi. Ahí también corté dos orejas y salieron las cosas muy bien. Luego toreamos algunas novilladas fuertes. Las primeras novilladas que yo maté fueron muy fuertes. De ahí pasé a matar cuatro toros yo solo. Y digo cuatro toros, porque eran cuatro toros yo solo en Briviesca, Burgos. Al día siguiente la alternativa de Curro Martínez, había una novillada picada. Y en aquel momento Lázaro Carmona, que era el que estaba con la empresa de Sarot, eran los empresarios y me dijo, oye, ¿quieres ir de sobresaliente? Vale. Y yo me lo tomé. Voy a ver la alternativa de Curro Martínez, que es amigo mío, que yo entreno con él. Tal. Voy a Briviesca. Al día siguiente, me he visto de sobresaliente, puedo hacer un quite o tal. Y nos bajamos y he hecho un fin de semana tranquilo. Ideal. Estaba muy bien pensado. Pues, tomó la alternativa Curro Martínez, que cortó la oreja, estuvo muy bien. Y por supuesto, bueno, pues lo celebramos porque era una fecha muy importante para él y éramos amigos, somos amigos. Joder, y yo al día siguiente iba de sobresaliente y ya está. Y ya viene entrada la noche, llamó Lázaro Carmona diciendo que se había caído. No recuerdo el cartel. Sé que el otro era Medina Núñez, de Córdoba, y el otro el que se cayó, no me acuerdo. ¿Te importa? O sea, que no da tiempo, era un 16 de agosto. Matas tú la novillada mano a mano con Medina Núñez y ya veremos si sale su saliente o no. Era otra época, se podían hacer otras cosas. Sí. Que eran fechas claves que una cosa de estas se permitía, ¿no? Sí. Y venga, para adelante. Me fui a dormir, ellos se quedaron celebrando y resulta que el primer toro le pega una voltereta a Medina Núñez, lo deja con el conocimiento perdido, tengo que matar ese toro y el resto de la novillada era un mano a mano, cuatro toros. La media de las canales era 300 en canal,
310. ¿Eso 200, llevado en bruto? 200, ¿cuánto es? ¿Cuántos kilos son? 500, 600 kilos. Una novillada de Justo Leiro, de las más fuertes que yo he matado en mi vida, la segunda novilla épica de mi vida. Y así, que yo ni iba mentalizado, ni equivatoria, ni nada. ¿Y cómo quedaste? Bien, corté orejas y, bueno, un toro me pegó una portareta y corté orejas y luego, en fin, la gente lo supo ver y la prensa y todo lo valoró. Lo que pasa es que era otra época y es lo que hablamos, es otro mundo. Eso pasa hoy, internet, las redes sociales, tal, y hubiese tenido otra repercusión. Antes pasaba, yo mi carrera de novillero sin picadores, los años 90 y tal, eso ahora, cualquier chaval de ahora, eso hubiese sido mundial, porque pone un niño con 11 años toreando un vídeo en YouTube o en cualquier red social corre como la pólvora. Antes todas esas cosas pasaban desapercibidas. Eso salió una reseña en Aplauso. Vivía cada 17 de agosto, ante los Orites, Oreja... Y el ambiente que se crea boca a boca y ya está. Y los que había allí en Briviesca, en Burgos, y ya está. Entonces de ahí pasamos a la feria de Méntrida, también una feria novillada fuerte, una novillada de Fernando Peña muy fuerte. Y esas tres o cuatro primeras novilladas mías con caballos fueron muy, muy serias, fueron Corea Toro. Y yo, como luego vino el paroncito de cuando ya empezaba la cosa a complicarse porque ya es diferente y todos sabemos cómo funciona el circuito de las novillas picadas y todo. Entonces ya había años que toreaba dos, había años que toreaba ocho, otros años no toreaba nada. Entonces, insisto, era otra época y se podían hacer muchas cosas que ahora no se pueden hacer, pero yo toreaba sin caballo. Yo toreaba... Bajaba el escalón. Yo toreaba novillada, hombre, no, que, pero había novillas fuertes, por los de Madrid, de Salamanca, que eran novillas muy fuertes y que los empresarios tenían que buscar gente. ¿Quieres matar una novilla sin caballo fuerte? Te pagamos los gastos y tal. Yo decía, oye, pues sí. Y entonces yo estuve, no lo hice muchas veces, pero sí que toreé con caballo y sin caballo alternando, porque era la única manera de mantenerme en activo y de que no pasase un año en blanco. Entonces, a lo mejor ese año no había toreado ninguna novilla picada, pero había matado cuatro o cinco novilladas muy fuertes, me había visto de luces y no había perdido el contacto con la plaza y con el público. Oye, hay una cosa, si le hemos oído, que has dicho, te pago los gastos, es muy fuerte, te pago los gastos. ¿Has tenido la suerte de no tener que ir al 33%? Al 33% yo no he ido nunca, pero sí es cierto que he toreado algunas veces y no me ha quedado dinero, me ha costado el dinero y a veces he tenido que sacar dinero de mi propio bolsillo para poder hacer frente a pagar una cuadrilla, eso está claro. Pero no montar una corrida. No, montar del 33 y todo eso no. Pero sí es verdad que sobre todo cuando, lo que te decía, cuando llega el debut con caballo, ya estábamos en el cambio de siglo, cuando yo debuto en el 98, y a partir del año 2000 o así, esto cambia mucho. Y sí es verdad que tengo la dificultad, el no torear no era por nada, porque fíjate, todas estas novilladas primeras yo estuve bien, salí a hombros, di la cara, luego llegó Linares, donde corté tres orejas también, una novillada picada aquí. Es decir, que las primeras novilladas con caballo yo mantuve el ritmo de triunfar. ¿Cuál fue la terna de Linares? Antonio Bricio y Sergio Aguilar. ¿Y con qué ganó? De Jiménez Indarte. Ahí salía a hombro yo solo, con tres orejas. ¿Qué tal experiencia la de debutar en tu tierra? Muy bien. Yo ya había toreado sin picadores. Uh-huh. Había toreado una novillada aquí que organizaron las Peñas Taurinas en el año 97. Una novillada que organizaron todas las peñas con David Araúz y Gil Caracho. Una novillada de Mariano San. Y también salía a hombro. Yo toreé dos tardes aquí de novillero. Una sin picadores, otra con picadores. Y las dos se saldaron con puertas grandes. Así, y la experiencia es muy bonita, hombre, torear en tu tierra, pues, una experiencia muy bonita. Pero es que las dos tardes son dos puertas grandes. Es que en aquella época, es posterior, tú eres posterior, lógicamente, a David Gil y a esta gente, pero todavía, fíjate, recordábamos en programas anteriores las novilladas que se montaban sin caballo y algunas con caballo, después de feria. Yo creo que la última que se montó de las Peñas fue la nuestra. La vuestra, ¿verdad? En el año 97. Qué pena, ¿no? Estamos hablando más 25 años sin que las peñas... Entendemos y lo hemos comentado aquí, claro. Es que la dificultad administrativa... Es que todo es mucho lo que más conlleva. Complicado ahora, claro. Efectivamente. Pero es una pena porque eran oportunidades que se daba a la gente de la tierra también. Claro. Pues una pena porque, fíjate, después de cuánto tiempo, el año pasado hubo una novillada, ¿recordáis? El día 28 de febrero. Y es una pena que no se repita más porque aquí hay cantera y... Y
y porque es una manera de mantener la ciudad viva. Viva taurinamente hablando. Taurinamente, claro, y en todos los aspectos. Un espectáculo taurino, un espectáculo que moviliza a la gente. La gente sale de su casa, paga una entrada, va a los toros, se toma una cerveza, a la salida habla, se va a comer, el que viene de fuera, un novillero que trae a su gente, el otro que tal. En fin, hay un movimiento que produce unos beneficios a todo el mundo. Un espectáculo como un espectáculo taurino siempre va a ser positivo para una ciudad. Y luego, por supuesto, pues si hay toreros en Linares, en la ciudad que sea, y se les da oportunidad de que toreen, pues siempre es un aval. Que dice, ¿dónde has toreado? Pues mira, he toreado en Linares, he toreado en mi... Claro, tú sales de, se supone que cada torero, pues de su zona, va saliendo. En mi caso fue distinto, porque yo salí después de los festivales de Marto, ya me fui a Segovia, toda mi carrera. Cuando yo debuté aquí de novilleros en picadores, yo ya estaba prácticamente para debutar con caballos. Es decir, yo había hecho toda mi carrera Segovia, Ávila, sí, Salamanca. Lejos de aquí. Y luego cuando debuto con caballos, igual. Toré la novilla picada aquí, pero ya no he vuelto. La toré el año 2000. Estamos en el 2024, ni volví de novillero ni he vuelto de matador. Y toda mi carrera se ha desarrollado fuera de Linares y casi de fuera de la provincia. Es una pena porque muchas veces los empresarios muchas veces se agarran a cualquier cosa para no ponerte o para ponerte en unas condiciones inferiores a las que tú mereces. Entonces, pues una de las cosas que digo, bueno, ¿y por qué no te ponen en tu pueblo? ¿Has toreado en tu pueblo? ¿Y por qué no te ponen en tu pueblo? ¿O cuántas toreas el año pasado? O todo ese tipo de preguntas que te la hacen para decir no estás preparado, o si no te ponen, como lo he llegado a escuchar, si no te ponen en tu pueblo, que te pongan... No, te voy a poner aquí. Entonces, quiero decir, además que está el agravio de otras ciudades, de otros pueblos que, en los que eso no pasa, entonces dice, bueno, muchas personas tienen esa idea, que no estoy yo de acuerdo con eso al 100%, pero es verdad que tienen esa idea de que en la tierra de uno pues tienes que tener un poco ese apoyo. Yo soy partidario de que una partida de nacimiento no puede ser aval para que un torero tore una corrida de toro o una novillada. Creo que hay que ganárselo en la plaza y creo que hay que hacer mérito, algún mérito más que el haber nacido en un sitio. Eso es lo que yo pienso. Jamás he pedido yo una oportunidad a Linares por el simple hecho de haber nacido aquí. Pero basándome en eso digo que toreé sin picadores y salí a hombro. Que toreé con picadores y que he salido a hombro. Y que todas las plazas de la provincia de donde he toreado, Castellar, Cambil, Cazorla, Baeza, todas las plazas siempre se han saldado o con una puerta grande o con una actuación destacada. Entonces, estos son mis méritos. Que además he nacido en Linares. Uh-huh. Pero eso es una cosa que no es... Nunca he pedido yo una oportunidad a Linares. Ni he dicho, merezco torear a Linares por señal. No. Siempre he dicho, oye, creo que he llevado un camino digno. He jugado las cartas que me han tocado, cómo he podido jugarla, cómo he sabido jugarla, y creo que he picado mucha piedra y no es ningún disparate. No es ningún disparate. Nadie se va a echar las manos a la cabeza si un día Antonio José Brito está anunciado en una feria de Linares o en un festejo de Linares. Claro que no. Y además siendo de Linares. Pero eso es un añadido. Ya. Pues hablando de Linares y de la plaza de Linares, sabes, Antonio, que nosotros preparamos una sección semana a semana o quincena a quincena y hacemos un pequeño reportaje sobre cosas de la Plaza de Toros de Linares. Y el de esta semana va sobre un sitio muy peculiar y muy singular, que no en todo sitio está, y es que dentro de la Plaza de Toros hay una peña, que es la Peña Paco Moreno. Y el reportaje, no sé si Manuel lo tendrá ya preparado, es hoy sobre la Peña Paco Moreno. Así que damos paso, ¿vale? Bajo los tendidos de sombra de la Plaza de Toros de Linares hay varias estancias que dan servicio a la plaza. Una de ellas, la más singular de todas, es la Peña Paco Moreno, que se cobija bajo el tendido 3. Consta, en planta baja, de una taberna abierta al público dotada de cocina y aseo. Y en la primera planta, a la que se accede por unas angostas escaleras, de las propias instalaciones de la peña que consisten en un salón social, biblioteca y sala de televisión, aseos y oficina. Todas ellas con forma de trapecio circular al adoptar la forma de la fachada de la plaza. El salón, profusamente decorado, cuenta con una colección interesantísima de fotografías y carteles antiguos en los que cobra protagonismo el torero Paco Moreno.
vestidos de luces, trajes cortos y trastos de torear adornan desde sus vitrinas el salón principal. Entre las joyas de la corona, un cartel original de la fatídica tarde del 28 de agosto en Linares y la cabeza imponente de un Miura lidiado por Roberto Domínguez en la Feria de San Agustín de 1988. Esos recuerdos le confieren una solera especial al lugar. Pero la solera de la peña no procede solo de su patrimonio. No en vano, se trata de la peña taurina más antigua, no solo de Linares, sino de la provincia. Data su ingreso en el Registro Oficial de Asociaciones y Peñas del año 1961, aunque de forma oficiosa ya existía desde unos años antes en la mítica taberna Los Pinetes, al socaire de los primeros pasos como boyero de su titular. Nació con la intención de seguir y apoyar al matador linarense Paco Moreno y también, según reza su estatuto, con el fin de divulgar y defender la fiesta en el entorno de amistad y camaradería de sus socios. Hasta mencionar que organizan interesantes conferencias con la presencia de renombrados profesionales y que desde hace lustro ponen en juego el trofeo al toro más bravo de la Feria de Linares, que el pasado año recayó en el toro Alocado de Zalduendo, con el que obtuvo un importante triunfo el francés Sebastián Castellón. Como dato significativo de su inquietud por promocionar la fiesta en Linares, basta decir que esta asociación tuvo un papel decisivo en lo que hoy conocemos como el Paseo de los Toreros. Hoy día, 60 años después de su fundación, el casi centenar de socios, presididos por Juan Moreno, siguen dotando a la peña de una inusitada vitalidad y no dejan de organizar actividades culturales, zambombas solidarias, excursiones a ganadería y, sobre todo, viajes a otras plazas para seguir a los toreros linarenses más en forma. Pues me gustaría, antes de continuar con la charla, agradecer a la Peña Paco Moreno, a todos sus integrantes prácticamente, las facilidades, igual que a la propiedad de la plaza, que siempre nos dan facilidades para confeccionar esta sesión. Y el otro día cuando estuvimos en la Peña, ocurrió de la misma manera. Siempre nos atienden de forma encantada, ¿vale? Vaya espacio, ¿eh? Que te estás currando, chaval. Me gusta, pues lo estoy disfrutando un montón, sí. Se nota. Me gusta y lo estoy disfrutando mucho. Se nota y sobre todo lo estamos disfrutando los aficionados al mundo del toro y a Linares. Pues voy a intentar que el próximo, lo voy a desvelar, pero va a ser sobre los corrales de la Plaza de Toros. Y voy a intentar hacer algo parecido como el trayecto que hace un toro desde que está en el camión hasta que pasa por el túnel, en fin. Vamos a intentar que salga ese laberinto de A mí me pareció un sitio mágico y es chulísimo. Te lo iba a decir, a mí desde pequeño, no sé por qué, tiene misterio. O sea, los corrales, sí. ese trayecto del toro, sí. Lo que tiene que sentir el mataón, pero a mí eso me parece muy mágico. Para mí forma parte, importante parte, de la tertulia, de la liturgia, sí. Del mundo del toro. Unos corrales. Pues también es importante en esta tertulia la publicidad. ¿Ah, sí? Así que tres minutitos de consejos publicitarios y volvemos a tope. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus dos exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web, hernandezgamez.es, tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. El descanso es lo primero.
Por eso en Plus Sofá le ofrecemos todo lo que necesita para su comodidad y bienestar. Diseñamos y fabricamos a medida, ofreciendo en casa uno de nuestros productos, la mayor calidad en materiales y acabados. En Plus Sofá podrá encontrar una amplia gama de artículos en colchones, canapés, butaca relax, cheslón o rinconeras. ¿Por qué gastar más? En Plus Sofá, ahorre comprando calidad. Pues continuamos con nuestra charla, con nuestra tertulia con Antonio José Lorite y vamos avanzando en su carrera y toma la alternativa en la Plaza de Toros de Huesca 2007. Nada menos que con el hijo de Palomo Linares, un cartel de dinastía, ¿verdad? Sí, el hijo de Palomo y el hijo de Cordobés. Una corrida de Alcurrucén. Y como es habitual en tu carrera, se salda con cuatro orejas, os creo, y un rabo. Cuatro orejas y un rabo. Triunfo grande. De la feria de Huesca. Un triunfo importante. Y bueno, pues la verdad que tengo un recuerdo muy bonito de mi alternativa. Porque, bueno, al margen de las orejas y eso, que eso es una anécdota, pues viví una tarde maravillosa. Muy especial. Eso se queda para toda la vida, entiendo yo, ¿no? Para toda la vida. Es el día que te haces matador de toro, el que se compensan muchas cosas, muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Es lo que tú sueñas desde niño, porque aunque puedas soñar con ser figura del toreo, fantasear con todo, pero al final, para llegar a todo lo que sueñas, primero tienes que ser matador de toro. O sea, es un paso fundamental. Y luego, pues que la mayoría de la gente que empieza a querer ser torero no llega. Yo recuerdo de mi generación, tanto de Linares como de la provincia de Jaén, de los de realmente de mi quinta, el único que se hizo matador de toros fui yo. Entonces, valoras eso de la importancia. Bueno, independientemente de el nivel que llegue a tener o las cotas que llegue a alcanzar mi carrera como matador de toros, pero el simple hecho de ser matador de toros ya es importante. Y aquel día, pues lo recuerdo, como todo fue precioso, muy bonito. ¿Cómo salieron los Alcurrucén? Pues salió de todo. Es como en botica. Salió de todo. Pero vamos, Alcurrucén a mí es una ganadería que me gusta. Y he tenido. Después maté una correa de toro en Cazorla también. También le corté dos orejas a un toro. Y Alcurrucén es una ganadería que me gusta, pero sí salió de todo. Salió de todo. Además hubo varios toros con 5 años. Es lo que te decía yo. Yo no he matado nunca a un toro de edad. Por lo menos que yo. O sea, seguramente en las novillas picadas. Alguno habría caído. Pero que yo no había matado a un toro a puerta cerrada. Yo mi primer cuatreño es de la alternativa y el segundo un toro con casi 6 años. El mismo mes de octubre cumplía los 6 años. Entonces, ese mes se podía lidiar, pero ya el mes siguiente ya tenía que ir para la... Es decir, en el límite, casi un toro con 6 años, el primer día de mi alternativa. El primero con 4 años largos. Como el día de la primera semana, sí. Que siempre... Para que te vayas entrando de dónde va. La película. Por las circunstancias, pues no había podido matar toro a puerta cerrada, no había... El primer toro es de la alternativa. Cuando debuto con picadora, igual. El primer utrero en la plaza. Que es lo normal, pero no suele ser así. O sea, que no es que sea lo normal, que se supone que sí. Es lo normal, pero que los toreros matan toros a puerta cerrada y a lo mejor estás toreando. Claro, tiene que haber un proceso de formación, ¿no? Yo he sido toda la plaza, mi formación ha sido toda la plaza. Aterrizaste con un triunfo y con un éxito, pero aterrizaste en un escalafón muy complicado y muy difícil, ¿verdad que sí? Sí. Un escalafón complicado, un tiempo complicado. Bueno. Porque hubo parón, ¿verdad que sí? Hubo parón, pero es que esta profesión es complicada. O sea, es que no. Esta profesión es así. Es verdad que yo estuve luego un tiempo que dejé de torear por decisión propia. Me aparté un poco de la profesión. Como 5 o 6 años que me quité. Después de la corrida de toros matamos a algún festival. En Pegalajar, creo que era un festival, alguna cosa. Y me aparté. Pero sí, es una profesión difícil, claro. Cuando un torero habla así como acaba de hablar, ¿qué tengo que decir? ¿Que hay resignación en tus palabras o hay realismo en tus palabras?
cuando hablas, lo tengo que dejar, esto es lo que hay. No, no creo que ni resignación, ni realidad, ni realismo. Yo cuento lo que ha pasado, lo que se ha hecho. No es que lo dejase porque no había contrato, simplemente las circunstancias que yo tenía en aquel momento pues no eran favorables. Tampoco tuvo un eco esa corrida de la alternativa, por ejemplo, el año siguiente no volví a Huesca. Dieron una corrida de toros y no me pusieron. Tampoco hubo opción de entrar en Linares. Creo que en los dos años siguientes de Huesca, después de la alternativa, hubo un ofrecimiento ahí para torear un festival en un pueblo que no nos alcanzaba ni para pagar la cuadrilla. Corrida de toros te decían que imposible, que eso era imposible, que tenías que montarlas tú, o que te pagaran los gastos, que no sé qué, o en fin, cosas que da vergüenza hasta contarlas, ¿eh? Pero que no soy yo el único que eso le pasa. No, vergüenza ninguna, ante lo que sé. Pero no vergüenza por mí, digo vergüenza de que haya gente, sí, vale. De que haya empresarios que sean capaces, de que tengan la poca vergüenza de decirle a un matador de toros que se pague los gastos. Eso no por mí, yo es que es la realidad. Yo he hecho lo que tenía que hacer, cortarle cuatro orejas y un rabo a la corrida y prepararme y entrenar y estar dispuesto. Los que no hicieron lo que tenían que hacer eran ellos. Y si no me puedes contratar, no me contrates, pero no me digas que me pagas los gastos, ni me pidas dinero, ni me ofrezcas cosas. Hombre, que no soy un chiquillo que está empezando, sí. Un matador de toros. Tampoco hay que decírselo a un chiquillo que está empezando, pero quiero decir que puede ser comprensible. Bueno, un novillero que le dice, oye, te vendo una entrada, si hay dinero, si no, paga tu manderillero. Que no es así el toreo, pero que se entiende. Sí, que cuando ya eres profesional se cambia. Entiende, pero que un matador de toros le diga, monta la corrida tú, o monta las medias con no sé quién, o vamos, como ha dicho antes, el 33, o los gastos, o tal. Pues hay que ser un sinvergüenza para hacer eso. Y oye, ¿tenía apoderado en ese momento? Pues en ese momento estaba a mi lado Gabriel Úbeda, un taurino de Guarromán, que, bueno, vive en Madrid, el hombre, pues, pero era un hombre que me ayudaba, apoderado, no tenía, el hombre estaba a mi lado, me echaba una mano en lo que podía, claro, me llamaba, oye, nos han llamado para esto. No, Gabriel, dile que no. Oye, ¿te parece tal? Gabriel, y ya, eso coincidió en un momento de mi vida personal, que pues, unas circunstancias familiares, que entonces yo dije, estoy haciendo el tonto, bregando con todos estos filibusteros, voy a estar en mi casa, que hago más falta, voy a estar centrado en otras cosas que yo tenía en aquel momento, y ya si después yo hay manera y hay posibilidad de torear, se toreará, pero para bregar con esta gente así de esta manera, mejor que apartarme. Ese baño de cruda realidad, cuando llegas a ser matador de toros y te encuentras esa circunstancia, ¿es lo que impulsa tu viaje a México, tu primer viaje a México? Yo había viajado a México la primera vez de novillero. Novillero, una novillada con picadores. Precisamente una semana antes de torear en Linares, en Monterrey, una plaza muy buena de México, una plaza de primer. Y ese primer viaje fue un viaje fugaz. Estuvimos como 10 días, maté la novillada y me volví, toreamos el Linares y ya siguió mi carrera. Ahí todavía no se produjo el flechazo, ¿verdad? Sí, que no? Ahí se produjo el flechazo, porque el viaje, aún no siendo, no se alcanzó un éxito, se mató la novillada y ya está, y no pasó nada relevante en lo taurino, pero me cautivó el país, me atrapó, y yo sabía que tenía pasado el verano en Segovia, en donde te contaba que terminaba el colegio, pasaba el verano, cuando era una vuelta a casa, llegaba en octubre a empezar el curso, y veía a mi madre, a mi padre, a mi hermana, les contaba cómo había ido el verano, tal. Esa sensación de estar en casa. Y yo llegué a México, a Ciudad de México, y cuando me bajé del avión, dije, este es mi sitio, estoy en mi casa, este es mi sitio. Había un lugar ahí, yo no sé si en otra vida fui mexicano, o si algún antepasado mío, no sé, pues posible. Pero hubo una conexión tremenda, y luego me pasaron cosas muy bonitas. Yo estaba en México, en el Palace, estuvimos unos días en Ciudad de México, y de ahí volamos a Monterrey, y era un niño, y entonces el hombre que me ayudaba en aquel entonces, el que era mi apoderado, pues el hombre, pues, nada más llegar, lo que hizo, oye, ¿traes dinero? Sí, el hombre, pues, con miedo, ¿no? Trae el dinero, lo guardamos en la caja fuerte del hotel, para que pues, si te pasa algo, yo iba a entrenar a la Monumental de México y tal, cogía taxis. Entonces el hombre, pues, imagino que por mi bien, pero yo estaba sin tabaco, no tenía dinero. Entonces, y pasaba algunos días, en esos días que estuve ahí, pasé mucho tiempo solo. Entonces yo salía allí a la puerta, cuando ya terminaba de entrenar y todo, yo llegaba al hotel, me duchaba, bajaba, estaba solo y sin dinero. Y había una mujer mayor, que estaba una mujercita así, muy pequeñita, mayor, que estaba vendiendo prensa, tabaco y tal.
Y se me acercó un día, hola Matador, buen día, tal, ¿qué tal? Ah, bien, bien. ¿Cómo está? Bien. Y tal, que me saca conversación. Y me ofrece prensa, me ofrece, y digo, señora, no puedo. Estoy tieso. La mujer, todas las mañanas que estuve en la Ciudad de México, me dejaba el periódico para que lo leyese. Y luego me lo devuelve el Matador, me lo dejaba y me daba un paquete de tabaco Viceroy. Señora, dice, Matador. Y no me cobraba el tabaco y me dejaba leer el periódico. Y yo decía, hostia. Qué bonito. Y preocupaba por mí. Luego llegué a Monterrey, matamos la novillada, no pasó nada. Y recuerdo que de blanco y plata salía yo de la plaza decepcionado, cabreado. Habían salido las cosas regular, las caras largas de todo el mundo. Y antes de montarme en el coche, una chica me dice, una desconocida, una chica, una joven, Matador. Me vuelve, enhorabuena, ¿le puedo besar? Pues voy a darle dos besos. Me coge la cara y me da el beso más bonito que me han dado en mi vida en los labios. Una desconocida. No deje de volver a México. Siga para adelante usted. Me dijo unas palabras preciosas, que era muy buen torero, que le había gustado, que no me desanimase, que aunque las cosas hubiesen salido mal. Una niña, una jovencita. Y yo me monto con mi blanco y plata y digo, hostia, ¿esto qué es? Hubo una conexión. Personas que me encontré así. Qué bonito. Anónimas. Qué bonito. Cambiar la vida. Y yo me fui de México con el mal sabor de boca de que no habían salido las cosas bien, vamos, bueno, de que no había pasado nada a la novillada. Pero con la seguridad de que volvía. Pero con la seguridad de que tenía aquel que volver era tu sitio. Porque era mi sitio y porque lo que yo había sentido ahí no había sentido en mi vida. De hecho, cuando ya pasa ese periodo de ese parón, yo reaparezco, me preparo, yo había estado quitado ya del toro, me preparo, me pongo fuerte, hago algunos tentaderos, mato algunos toros a puerta cerrada y reaparezco. Toreo unos festivales con mucho éxito en Castellar, que corté tres orejas con Jesús Lindubrique, con Leo Baladés. Luego otro festival mano a mano con Víctor Puerto en Cambil, corté cuatro orejas y un rabo. Festivales, bueno. Luego llego a Cazorla, a la Feria de Cazorla, le corto dos orejas a un toro de Alcurrucén. En fin, que la reaparición en 2014 es exitosa y después de tanto tiempo, el haber perdido, el haber estado fuera de la profesión, prepararme y volver, y con muy poquito, con cuatro vacas y dos toros a puerta cerrada, volver mejor que me había ido, ¿no? Porque volví más fuerte, más preparado y con un nivel mucho más interesante que el que había dejado. Pues veo que tampoco sirve para nada. Eso fue en 2014, 2015 mato un festival en un pueblo en Villarrodrigo, un festival que me puso mi amigo Enrique Guillén, y me puso porque era mi amigo. Digo, mira, yo no te puedo, ojalá pudiera apoderarte, pero lo que puedo es ponerte en un festival que voy a dar. Me puso en un festival y pasó todo el año, y vamos, el año pasado toreo cuatro o cinco festejos, salgo a hombros todos los días, le corto dos orejas a un toro, un pedazo de toro de Alcurrucén ahí en Cazorla. Y este año mato un festival porque me ha puesto un amigo mío, esto no está. Entonces me planteé, digo, pues, lo dejo definitivamente, todo lo que me tenía que demostrar a mí mismo ya me lo he demostrado, he sido capaz de reaparecer, he sido capaz de volver a prepararme desde que soy un niño. O sea, yo ya no me tengo que, yo ya las cuentas conmigo las tengo más que saldadas, quiero decir que yo sé lo que es esto. He hecho mucho más de lo que hubiese hecho cualquiera en mi situación, en muchos momentos. Y decidí, entonces me acordé de México. Y dije, ¿por qué no? Ya al margen de querer ser figura del toreo, de querer ganar dinero, de querer encauzar tu vida, tu carrera, ¿por qué no haces eso por ti? ¿Por qué no te das la oportunidad de volver a México? ¿Volver a México a torear? A torear, o... no. Volver a México a ver si puedo torear. Yo fui... a ver qué pasaba, a ver, yo sé que yo tenía la sensación, de que había dejado algo allí, de que aquella era mi sitio, de que aquello era algo, había tenido una conexión tan fuerte, que me dije, pues voy a ir para México. Me presento en México sin contrato para torear, sin conocer a ganaderos, sin conocer a empresarios, con una mano delante y otra detrás, y a empezar de cero, no, de mucho más patadas. Yo llegué a Aguascalientes siendo un desconocido total. A partir de ahí, pues me costó tres años, varios viajes, ir, venir, estar allí un tiempo, venirme, estar otro tiempo, hasta que conseguí torear un festival, luego una corrida de toros, luego me publicaron mi primer libro, en fin, digamos que conseguí alguna serie de cosas, pero que yo iba, no sabía si iba a estar tres meses o tres años, o si me iba a venir esa misma semana, y iba un poco... Fuiste más como persona que como torero. Claro, la vida no podemos alargarla. Nuestra vida no la podemos alargar, pero sí la podemos ensanchar. Entonces yo dije, lo único que puedo perder es lo que me cueste el billete de avión.
que yo me presente en México, que aquello no cuadre, que no consiga torear o que no. Sin embargo, me encontré un país, el mismo país que me encontré la primera vez, hospitalario, personas que me abrieron las puertas de su casa, personas que me ayudaron, me encontré gente muy buena y dentro de las dificultades que entrañan llegar a un país que no es el tuyo y llegar siendo un completo desconocido, pero he tenido mucha suerte porque he conocido personas en el camino que me han echado una mano, que me han depositado su confianza y bueno, pues al final se han conseguido cosas. No todas las que me hubiesen gustado, pero sí que se han conseguido, se consiguieron, hombre, pues debutar en México, torear un festival, una corrida, publicar un libro, conocer el país, tentar, o sea, ha sido una experiencia que me ha aportado muchísimo. Empezaste a escribir allí, ¿verdad que sí? Digamos que me atreví a enseñar lo que escribía allí. Yo había escrito, siempre había llevado, yo he tenido siempre algo en mi personalidad y en mi rutina y en mi vida que yo no entendía muy bien, que yo creía que obedecía más a una cosa, una manía o a un toc, que siempre he llevado una libretita encima, siempre me ha gustado observar, apuntar detalles, siempre agendas, diarios. Yo no he dejado de escribir desde que era un niño, pero nunca me había planteado enseñar lo que escribía y mucho menos publicar un libro. En aquella época yo empecé a subir a mi blog algunos textos de, que escribía a modo de diario, ¿no? De las cosas que me iban pasando. Y al final esos textos que yo subía un poco como a mitad de camino entre una terapia, escribir un poco un diario y mostrarlo y tal, pues acabó siendo un libro de poemas que me publicaron en México. Y yo creo que me atreví a publicarlo porque yo me sentía que estaba tan lejos de mi tierra. O sea, si hubiese tenido. Que no daba vergüenza. Claro, yo mañana, pase lo que pase, no voy a tener que ver a nadie de los que lo han leído, así que, porque estoy al otro lado del mundo. Y al final, pues, me alegro porque eso desembocó en la publicación del libro, pero jamás lo había pensado. ¿Y en tu primer libro, a qué le escribía? ¿Al toro? ¿A México? Precisamos que estaba en Aguascalientes, ¿verdad? Aguascalientes, sí, Aguascalientes ha sido donde yo. Eres un hidrocálido de Linares, se puede decir, ¿no? Un hidrocálido de corazón y sí, en mi casa. O sea, yo siempre he tenido la sensación de cuando llegaba a Aguascalientes de que llegaba a mi casa. Porque sí, porque es una tierra que me ha tratado muy bien. Y ya no solamente la gente, las personas, si es que es bajarte del avión y poner un. A mí, en lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido, mi experiencia, que llegarse y decir, es que estoy en mi tierra, estoy en mi casa. ¿Qué te parece si escuchamos una pequeña pincelada de lo que tú escribes? Pero bien contada y bien dicha, no como lo he dicho yo al principio del programa, sino leída por quién. Fabián Álvarez, el Don Garfialo, su canal de YouTube, tiene un canal de literatura, es actor, se llama Don Garfialo y ahí pues, pone voz a poemas, a textos, y es un verdadero especialista. Va a durar escasamente poco más de un minuto, pero merece la pena que pongan atención y que escuche lo que escribe Antonio José Norite. Un verso tropezando en las inciertas escaleras del arte. Un verso escrito con tinta de seda y sangre. Un verso atrapado entre borrones de sinrazón y torcidos renglones. El verso imposible, el inacabado, el tantas veces buscado. El verso que atormenta a quien nunca fue poeta, el verso que araña el alma sin una sola letra, el verso libre de un texto esclavo, el verso urgente de un poema improvisado, el verso eterno de efímero arte olvidado, el verso que quita el sueño de tantas veces soñado. Una vieja Remington, un capote, tinta y seda, un nido de versos debajo de la montera que no permiten dejar de escribir ni cortarse la coleta. Pues no sé a ustedes, pero yo cuando lo escuché, sinceramente me conmovió. A mí los bellos como escarpias, Paco. Me encantó, me parece una cosa preciosa.
Oye, ¿no has notado, de hecho te lo comenté personalmente, algo sabiniano? ¿Algo de Joaquín Sabina? De Sabina. No sé, ¿te gusta Sabina? Sí, claro. Es que yo creo que hay, no le gusta Sabina. Hay un pozo, claro, un poco de Sabina en la forma de expresarte, en la forma de construir los versos. Pues muchas gracias, Mella. Ojalá fuese verdad, aunque fuese al 1%. Oye, permíteme, va a ser un segundo, pero yo creo que le va a dar mucha alegría al maestro, al matador. Hemos recibido un mensaje a través de nuestro chat que yo creo que hay que decírselo. Ana Isabel Delgado, saludo al matador Lorite desde Aguascalientes, México. Claro, o sea, nos están viendo en México, Paquito. ¿Qué hora será? Sí, ¿qué hora es en México ahora? Pues son 7 horas menos que aquí, será mediodía. Ah, vale. Sí, estos días cuando ya salió el anuncio, mucha gente de México se ha puesto en contacto. Vamos a verte, me decían, ¿qué hora es para estar pendiente? Sí. Pues un saludo para esta señora. Para Ana Isabel, un besito y un saludo. Aguascalientes y para todo México. Totalmente. Muy bien. Antonio José, ¿y ahora qué? O sea, escribir, torear, vivir, de aquí para adelante, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo estás enfocando? Pues mira, estoy retomando con una intensidad que hacía un tiempo que no tenía en los entrenamientos. Tengo muchas ganas de torear, tengo muchísimas ganas de torear. Es verdad que he perdido durante un tiempo el interés, y lo digo así, durante un tiempo en la post-pandemia. Fue una cosa extraña, pero perdí el interés totalmente por el toro. Y ahora eso está de nuevo latiendo dentro de mí, el toreo, y tengo muchas ganas de torear. Entonces estoy intensificando la preparación, educando de nuevo el cuerpo y la mente, porque sí que tengo muchas ganas de torear. Y, por supuesto, escribir y vivir, como tú dices, que es lo más importante, mucho más importante que torear y que escribir, es vivir. Eso. Yo es que lo estaba escuchando, Paco, y yo no sé si a ti te produce la misma sensación, y es que cuando hablaba de esos parones, lo decía, además le he hecho la pregunta, si había resignación, realismo, qué es lo que sentía el matador cuando lo decía, y es que mi pregunta, y además se me ha quedado ahí un poquito en cola, ¿y ese gusanillo? Porque es que yo no veo a ningún matador con esa convicción de decir, me aparto. Mira, he visto muy poco. Yo tengo una cosa, desde siempre he tenido una vida, digamos que mi vida es más cosas que el toro. Eso es punto número uno. Yo tengo muchas inquietudes y siento mucha curiosidad por todo. Ahora estoy escribiendo. Me encanta, me gustaría desarrollarme en otras facetas. Entonces, no lo veo como una tragedia. Se puede estar sin torear, se puede vivir sin torear. Y luego pasa otra cosa. Yo con el toro, mucha gente piensa, yo al toro ni puedo estar dolido con el toro, por ejemplo, o puedo estar lamentando. Pues yo soy un tío que soy un afortunado. O sea, para el hijo de un taxista y de una ama de casa, que no tengo antecedentes taurinos, que mi familia no hay negocio con que hayan podido soportar una carrera, que soy un chico normal que sueña con ser torero y lo consigue. Y has podido... He podido ser matador de toros. Tener unas experiencias tremendas, claro. Conocer un país como México, la cantidad de personas que yo he conocido, todo lo que me ha aportado, el camino ha sido tan bonito y tan duro, que no pasa nada. Es que eso forja al Antonio José Lorite de hoy. Claro, de todo eso estoy hecho yo. Y lamentarse y decir, pues esto es muy difícil, o podía haber sido, o no podía haber sido, o a ver si soy... Tengo unas ganas tremendas de torear, pero si no toreo, yo voy a seguir siendo Antonio Florite y no voy a ser... soy feliz. No voy a decir soy feliz porque... quiero decir, la felicidad es una meta a construir y decir soy feliz. Como cuando Rimbaud le dijo a su amigo, ¿y tú eres feliz? Dice, ¿cómo has podido caer tan bajo? pero quiero decir, mi vida tiene más cosas y no pasa nada. Y si se puede torear, se torea, pero siempre con una dignidad y con un... Pues, o sea, no se puede hacer las cosas. No vale todo, ¿no? ¿Me permite una frase tuya? Bueno, tuya no, creo que no es, pero sí te la he oído decir. Que dices, cuando estés en una encrucijada en la vida, toma la dirección contraria que te diste el miedo. Esa frase la escribí. Claro, cuando no sepas qué hacer, cuando tengas dudas, directamente lo contrario de lo que te diga el miedo, porque eso es seguramente qué bonito, Paco. Lo correcto. Sí. Teníamos que decir entonces y dejar claro y patente que Antonio José Lorite está en activo, ¿no? Estoy en activo. Evidentemente. ¿Como torero? Vengo de un tiempo... ¿De inactividad? De inactividad, en la que, por voluntad propia, independientemente de que
que a lo mejor hubiese estado entrenando todos los días y no hubiese toreado, pero no sé, que fui yo el que decidí apartarme, porque creo que ser también honesto, hay que ponerse delante un toro. Si no estás convencido, si no te despierta el interés suficiente, o si tú no crees que puedes dar cierto, la gente paga una entrada para verte. Tampoco puedes ir a jugar a ser torero ahora. Y por tu propio bien, altura. Que no estés preparado, claro. El de los pitones respeto, no perdona, ¿eh? Respeto mucho la profesión, respeto al toro, en primer lugar, al animal. Creo que si un animal entrega su vida, si voy a matar un toro, tiene que ser por algo importante, no de cualquier manera. Para salir del paso, ¿no? Y hay un público que paga una entrada, hay un empresario que apuesta por ti y te contrata, y yo tengo una trayectoria vital que no la voy a tirar ahora por la borda. Pues decir, pues, si este es un chufla... Exactamente. Yo, es decir, si me pongo un vestido toreal porque sé que voy a estar al 100%, y si no, no me lo pongo. Entonces, estoy en activo, con muchas ganas de torear, con mucha ilusión. No sé si va a ser posible que pueda volver a torear, porque esto es así. Pero Antonio José Lorite, como torero, sigue vivo. Has mencionado una palabra que creo que te encaja muy bien como persona. Yo te conozco algo y que se desprende mucho de tus palabras, que es la honestidad. La honestidad en muchas cosas. Estoy recordando ahora en la feria, no sé, él, Antonio José, se ha prodigado muchísimo en medios de comunicación, pregones, ha tenido una vida bastante intensa en ese aspecto. Y hace algo de tiempo la dejó. Nos está regalando su presencia hoy, a lo cual estamos muy agradecidos. Por supuesto, por supuesto. Y estaba recordando, hablando de honestidad, aquella feria que no hubo toros. La de la pandemia. Que no hubo toros el día 28 de agosto. La del 2017. La del 2017. Y se echó Antonio José Lorite un poco el equipo a la espalda y promovió un homenaje al monstruo, a Manolete. Porque ese día no hubo toros en Linares. Ese año yo di el pregón de la Feria Taurina de Linares, la Peña Taurina Enrique Ponce, y en esos días previos a la feria, pues convoqué a la gente, le dije, oye, vamos a la plaza y a guardar el minuto de silencio, a poner el ramo, aunque no haya habido festejo, cosa que también... Tiene tela. Pues por lo menos que la tradición de guardar el minuto de silencio, poner el ramo de flores, no se pierde. Y homenajear a Manolete. Hablando de homenajear a Manolete, y vamos... A acercarnos un poco a la actualidad. Ha venido, no sí, la, sí. Te la ha dejado puesta, ¿eh? El pasado sábado, el sábado. Recordar, se celebró la entrega del trofeo Manolete que correspondió a Sebastián Castella y se hizo en un marco diferente de lo habitual. Yo no pude ir porque por el horario estaba trabajando, pero sí que me han llegado... Bueno, la gente creo que quedó bastante contenta y creo que le gustó cómo estuvo el acto, que tuvo categoría y que Sebastián Castilla tuvo unas palabras bastante emotivas y que hubo una asistencia de público, en fin. Yo personalmente no pude asistir, pero además por unas razones muy obvias, me encontraba ingresado en urgencia, por lo cual era imposible. Pero sí es verdad que hemos dado un pasito adelante. Hemos pasado de esa entrega fugaz, casi desapercibida, en el ruedo antes del comienzo de la tarde famosa del 28 de agosto, a un marco... Ahí tenemos, Mateo, mira la imagen. Mira, el marco, el señorío, la música... Yo creo que se ha dado un paso importante para darle talante, importancia al trofeo Manolete. Ojo, esto puede ir a más. Yo creo que hay un punto intermedio. O sea, se puede celebrar, puede haber acceso... a mucho más público. Se puede hacer de otras formas, pero yo hay que reconocer y tengo que felicitar en este caso al ayuntamiento porque de alguna forma se le ha dado porte, señorío, a la entrega por primera vez en muchos años del trofeo Manolete. ¿Qué opinas de eso, Antonio? ¿Te gusta esa forma de entregar el trofeo? Me gusta más que la de entregarlo en el ruedo, como se hacía tradicionalmente, que creo que era un trámite y un momento muy inoportuno. Claro, totalmente. Entonces, darle la importancia a la categoría que tiene el trofeo, que tiene la ciudad, que tiene la feria, creo que siempre es importante. Creo que, como bien has dicho, siempre, todo se puede mejorar, pero el que se trabaje en la dirección correcta ya es importante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no era la forma inicial como se iba a hacer. Hace tiempo se pensó en hacer una gala, mira. Una cena... Quizá iba yo por ahí encaminado cuando te he dicho... Que me encantaría que ocurriera, pero estoy con Antonio. Me parece que está muy bien hecho
y la verdad me gustaría que el ayuntamiento se animara a ir un poco más allá y que, no sé, yo recordé alguno la ceremonia de entrega de premios de hace unos años que se hizo en un salón con una cena de gala, con la presencia de Miguel Baislitri, padre, de Juan Pedro Domés, Víctor Méndez, Enrique Ponce, un montón de personalidades. Aquello fue realmente impactante y tuvo una categoría grande. Creo que ese puede ser el camino. Ahí, sí. ¿No? Sí. De todas formas, cuando las cosas no se pasan de un punto a otro, sí, hay un camino que recorrer. Y creo que, pues, insisto, que se haya tomado ya un camino, digamos, correcto, sí, es positivo. Ahora ya pues se pueden ir perfeccionando las cosas, se pueden ir puliendo detalles, a ver la forma, cómo es la mejor forma de hacerlo. El momento del es clave, porque también se puede, digamos, que hacer que ese sea un acto en el que los taurinos de todo el país en un punto de encuentro. Sí. Ser una referencia, decir, bueno, pues sabemos que en tal fecha hay que estar en Linares. Efectivamente. De todas formas, insisto, y no me mueve nada la idea política, pero ha habido alguien dentro de ese ayuntamiento que ha dicho, oye, esto tenemos que hacerlo mejor, o entendemos que es mejorable, y se ha dado un paso. Da la sensación que esta corporación, sin entrar ni en sigla ni en política... No, he dicho... Da la sensación que en esta legislatura hay unos guiños por parte del ayuntamiento hacia el mundo del toro. Yo entiendo que sí, la Escuela Taurina es otro guiño. El impulso hacia la Escuela Taurina. La entrada, nada más entrar la corporación en la red taurina de Andalucía, que viene a ser algo simbólico, ¿vale? No es, pero bueno, son guiños dentro del toro. Yo, como buen pedigüeño, yo lo único que ya le diría que se va acercando agosto y que habría que fomentar también una ayuda importante para hacer importante nuestra feria. Porque nuestra feria siempre ha sido seña y santo dentro de la tauromaquia nacional y hay que darle también importancia con el actual empresario, con otro, que a mí eso ni entro ni salgo. Simplemente darle importancia a algo que es vital dentro de nuestros Linares, que es la Feria Taurina. Creo que hay otro proyecto, no sé si llamarlo proyecto, pero me ha llegado a mi oído, que puede ser que se esté gestando una especie de gala taurina del Linares, al margen del Trofeo Manolete, como hay una gala del deporte, o la ha habido una gala del deporte, una gala taurina. ¿Cómo no decir el reconocimiento, a lo mejor? Pues sí, no sé los detalles, bueno, porque ha llegado a mis oídos que estaban manejando eso, y ahora mismo será una idea que está en pañales, pero bueno, acompañado de todas las cosas que estamos viendo, bueno, parece que este ayuntamiento está mirando con agrado al mundo taurino. Como dice Mateo, nos gustaría a los aficionados que pasara, además de las cosas simbólicas, pues que se diera un paso adelante, de verdad, sin complejo, y bueno, que influyera a base, vamos a hablarlo claramente, a base de una subvención económica, de alguna manera, en empujarle, como se hace en otras facetas de la feria, a la Feria Taurina. Porque al final, y lo ha dicho Antonio José cuando comenzábamos la charla, si no recuerdo mal, esto redunda en beneficio de Linares. Claro. Es decir, te puede gustar, no gustar, aquí ya sabemos que el pensamiento ojalá fuera libre totalmente, ¿vale? Pero sería todo respetable. Ahora, potenciar un espectáculo deportivo a nivel del fútbol, taurino, artístico, de peñas taurinas, de banda de música, de grupos rocieros, me da igual. Todo eso redunda en hoteles, comidas, claro, bares, el nombre de Linares. Y al final, lo que crece es Linares, no un sector. Es una ciudad viva. Correcto. Donde hay actividad cultural. Es una ciudad viva, es una ciudad que se conoce fuera de la provincia y que llega un señor, una familia de Granada, de Córdoba, de cualquier punto de Andalucía o de cualquier punto de España, pues si hay un Linares puede ser referente, como es son otras ciudades, de buenos conciertos, de buenas corridas de toros, de ese, un gancho cultural. Todos nos hemos desplazado alguna vez a un ahí, y son puntos de referencia, que sabes que ahí hay un buen festival de música, o que ahí hay una buena feria taurina, o que ahí hay... Entonces, Linares tiene ya mucho camino andado, porque no hay que crear nada, está todo creado. Tenemos siglos detrás
de historia taurina, tenemos 20 y tantos matadores taurinos. 21 matadores de alternativa. Desgraciadamente, por la tragedia que ocurrió de Manolete, tenemos un montón de cosas ya que es que Linares no necesita nada más que ponerlo un poquito ahí en el escaparate para que sea eso un referente y que la gente haga kilómetros. Voy a ver, voy a ahorrar para ver la feria de Linares, para ver la correa, que no dependa solo de la gente de Linares o de los pueblos de alrededor, sino que sea un referente. Que se convierta en atractivo. Claro, sí, y eso es bueno, ¿para qué? Pues como has dicho, hoteles llenos, los taxis funcionando, los restaurantes, todo. Además, importante, y sobre la idea que tú has dicho, que has podido sondear o que te ha podido llegar, algo que yo, bueno, lo dejo también ahí. No estaría nada mal un reconocimiento a los profesionales en vivo que vayan quedando en nuestra ciudad, porque muchos se nos han ido desgraciadamente, y igual que hace poco tiempo se hacía uno a Pepe Luis Díaz, que lo hablaba. Que, multitudinario además y con una categoría. Porque además se lo merece, sí, porque es un hombre que está, ha ayudado mucho al mundo del toro en Linares. No estaría de más ese reconocimiento público, claro, sobre todo en vida, claro, que es cuando hay que hacer las cosas. Claro, pues como dice Antonio José, bueno, parece que el ayuntamiento está en el camino. Ahora hace falta ver hasta dónde llegamos en ese camino. Yo creo que es pronto para hacer una valoración en todo, de la escuela taurina, como todo. Creo que es muy pronto para poder hacer una valoración. Necesitamos ver cómo se conducen y cómo se desarrollan los acontecimientos, sí. Pero en principio es mejor que la dirección sea hacia el toro que sí, sí, hacia el lado contrario, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Entonces, yo creo que es positivo. Me parece muy bien. Por cierto, el otro día me encontré a Curro Martínez que me dijo que el día 13 de esta semana, creo que fue el martes, el miércoles. Sí. No. Sí, faltaban unos trámites para certificar, digamos, la inscripción de la Escuela Cultural Taurina de Linares y me parece que esos pequeños flecos de tipo legal y burocrático se están solventando, vamos, se están solventando, que ya se han solventado. Y va a ser inminente su puesta en marcha, los primeros pasos. Enhorabuena personal y por parte de nuestro equipo, porque yo creo que es una magnífica noticia. Sí, sí. Hoy tenemos una novedad en el programa, Antonio, vamos a ver cómo nos sale, que no estamos muy acostumbrados a esto. Y es que vamos a hacer un sorteo que llevamos anunciando en nuestras redes sociales. Como sabéis, el 4 de mayo ahí se celebra la Corrida del Renacimiento en la ciudad de Baeza. Es un cartel, para mí, interesantísimo, con toros de Carlos Núñez para Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y Juan Ortega. Vamos a ir, ¿eh? ¡Hombre! Tomarse una cervecita por ¿qué la mañana. Cosas dice, ¿qué cosas dice? Y vamos ahí. ¿Qué te parece el cartel? Es muy interesante, un cartel de mucha categoría. Sí. Sí, un cartel muy interesante. Para cualquier aficionado es un cartel interesante. ¿A quién tienes ganas de ver? Yo tengo mucha ganas Finito. A Finito, yo he sido muy del Fino toda la vida. A mí me encanta Finito también. De hecho, mi trayectoria taurina, cuando yo estaba recién casado, voy a hacer ahora 31 años, pues decidí convencer a mi querida esposa y seguí a Finito por muchas plazas de España, o por la gran mayoría. O sea, a mí Fino me llena mucho. Juan Ortega, está claro que tiene su momento y demás, pero Finito es Finito. Pues vamos a ver quién tiene la suerte de llevarse una entrada de un tendido de sol y sombra. Este sorteo está hecho, lógicamente, en colaboración con la empresa organizadora del espectáculo, que no es otra que Belagua Evento. Y, bueno, pues me parece que nuestro realizador Manuel Palacios tiene casi preparado el sorteo. Se va a hacer, os voy a contar un poco cómo va a ser. Se hace a través de una aplicación informática y van a salir un ganador y dos reservas. Una vez que salga el ganador, en la próxima semana nos pondremos en contacto a través de un mensaje privado, nos pondremos en contacto con el ganador y ya quedaremos con él para entregarle su entrada. Si vemos que en la primera semana no podemos ponernos en contacto o la rechaza, pues puede ser, pues pasaría al primer reserva y si no, al segundo, ¿vale? Y ya les adelanto que tenemos todavía más entradas que sortear que serán en los próximos programas. Pues Manuel, cuando tú digas, ponnos en pantalla este juguetito diabólico, a ver qué pasa. 5, 4, 3, ignición. Vamos a ver. Yo no lo veo aquí desde pequeño. Ana Sánchez. Pues Ana Sánchez, no sé si lo ve el programa,
Ya se habrá dado cuenta de que es la ganadora. Y si no, nosotros esta misma noche vamos a ponernos en contacto con ella. Enhorabuena, felicidades. Y tiene una entrada para los toros, ya como digo, un tendido de sol y sombra, para ver la corrida del Renacimiento en Baeza. Oye, si Ana Sánchez no la quiere, ¿me la puedo quedar yo? Nosotros vamos ahí de todas maneras y vamos a ir a pasar por taquilla. ¡Olé! Y nos vamos a tomar 4 cervecitas. ¡Ay, los tíos! ¿De acuerdo? Vamos a terminar, como hacemos con todo el mundo, con un cuestionario que le hacemos a todos nuestros invitados. Preguntas rápidas y directo al corazón, ¿vale? Muy bien. Antonio José, una plaza predilecta. La siguiente. Si Dios quiere y la vida me permite, la próxima. Una afición aparte de los toros. Bueno, evidentemente leer, pero diría el cine, me interesa bastante. El cine, sobre todo de la primera mitad del siglo pasado. Desde que se inventa eso, desde el cine finales del siglo XIX hasta los años 50, 60, ese cine me interesa muchísimo. Una ganadería. Alcurrucén. Un torero. Pues un torero que me ha marcado mucho, José Miguel Arroyo, Joselito, porque coincidió que en esa época que yo estaba empezando a querer ser torero, los años 90, principios de los años 90, y fue un torero que fue una referencia para mí. Pero, además de ese torero, te voy a decir uno que me últimamente, además, me está interesando mucho como torero y el personaje, sí, que creo que ha pasado injustamente por la historia del toreo, que es Miguel Mateo Miguelín. Me parece que Miguelín es un torero interesante, donde se puede donde se pueden buscar muchas cosas y se pueden encontrar muchas cosas. Muy bien. Un lugar para perderte. Aguascalientes. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, cualquier plato de los que preparaba mi madre. Mi madre era una excelente cocinera y cualquier cosa que pasaba por sus manos se convertía en una delicatessen. Desde que ella ya no está, pues no puedo disfrutar de eso, pero nunca volveré a comer como comía cuando estaba mi madre. ¿Un grupo de música? Bueno, es muy difícil, porque yo he escuchado mucha música siempre y mis gustos musicales son muy variados, muy amplios. Y es muy complicado decir un grupo o un cantante. Te voy a decir Bob Dylan, pero te podría decir mucho. El mismo Joaquín Sabina, que ha salido en el programa, Leonard Cohen, Andrés Calamaro, Antonio Vega, Manolo Tena, los Rolling. Quiero decir, me gusta muchísimo, muchísimo tipo de música. ¿Un equipo de fútbol, si te gusta? Mira, no tengo mucho interés por el fútbol, porque desde niño, cuando era niño sí, lo típico que te llama la atención, pero después no ha sido una cosa que me haya... Sí es verdad que me da mucha alegría cuando veo que gana el Linares. Bien. Vivo cerca del estadio además y me gusta que al equipo de mi ciudad le vaya bien. Hago un inciso, pero se están escuchando en la puerta los trompeteros del Nazareno. Ah, qué bonito. ¿Lo escucháis, verdad? Qué bonitas son estas noches de víspera, ¿verdad? Sí. Las noches de vísperas de algo bonito es siempre... Seguimos con el cuestionario. ¿Un libro? Pues seguramente El Quijote. Sí, El Quijote, porque al final, tanto la primera como la segunda parte, creo que en esas 1000 páginas está toda la literatura y está la vida entera. ¿Te gustaría parecerte a...? Pues me gustaría parecerme a un gato. Me gustaría ser tan paciente, tan perseverante, dominar la meditación, el silencio, tener el estilo, la elegancia y salir de todas las situaciones airoso y con clase, con elegancia como un gato. Además de dormir 20 horas al día, tienen la capacidad de olvidar en 16 horas. Entonces, a veces me gustaría tener la capacidad de olvidar en 16 horas. Improviso 2 preguntas rápidas más. ¿Un sueño por cumplir? ¿Un sueño por cumplir? Pues seguramente
llegar al final del camino con la conciencia tranquila, con la sensación de que ha merecido la pena y puedo soñar con un retiro en paz a un pueblito de la costa donde pasen los últimos días de mi vida leyendo y hablando con pescadores y tratando de descubrir de qué está hecha la mar, porque está claro que de agua no. La decimosegunda. ¿Fumas? No fumo, pero ese puro que veo ahí sí me lo voy a fumar. Pues espero que lo hagas acordándote de nosotros. Seguro. Y que sepas que ha sido para nosotros un gran placer. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias por el puro. Muchísimas gracias por haberme invitado. He estado muy a gusto, muy cómodo. Y aquí me tenéis para lo que queráis. Yo siempre tengo mi mano tendida. Todo lo que vaya caminado a mejorar nuestra ciudad, a mejorar nuestra tauromaquia y a compartir la amistad, aquí estaré siempre. Vamos a contar contigo, ¿verdad que sí, Mateo? Totalmente de acuerdo. Yo, para mí ha sido una experiencia conocer un poco más a Antonio José Lorite. Me quedo mucho sabor bohemio de Antonio José Lorite. Me encanta el sentido de la vida. Puedes compartirla o no puedes compartirla. Pero sí es verdad que hay algo en lo que coincido plenamente contigo y es que tenemos un abanico de sensaciones, de posibilidades para crecer. Cada uno en su faceta, en su mundo, él a través del toro, de la literatura, del cine, de la lectura, pero lo importante es que sigamos creciendo como personas. No dejar pasar la vida en un valle de lágrimas o en un valle de insensibilidad absoluta. Enhorabuena, Matador. Creo que nos has enseñado muchísimo. Creo que eres ejemplo de muchas cosas. No por eso te tienes que vanagloriar, pero afrontar muchas veces la vida con ese sentimiento creo que te honra como persona y te deseo la mayor de la suerte. Muchísimas gracias. Pues volveremos después de agradecerle a Antonio su presencia aquí, que nos ha regalado momentos magníficos. Volveremos seguramente después de Semana Santa, ya le avisaremos de todas maneras de nuestra programación y estamos preparando cosas muy interesantes, salidas al campo, nuevas secciones, en fin, os deseamos que pasen una Semana Santa magnífica y que no dejen de ver toros y de leer toros y de hablar de toros. Hasta pronto.